El sepulcro del apóstol Santiago fue el único sepulcro apostólico. Santiago es el único apóstol que tiene acreditado su martirio en las páginas de la Biblia, ¿eh? El rey Herodes lo mandó decapitar, de modo que fue ejecutado en Jerusalén. Ahora, ¿cómo se explica que poseemos su cuerpo? A Santiago hay que verle solo entre la historia y la leyenda. Cuando decapitan a Santiago, le traen al fin del mundo conocido, que es Finisterre, y en esta parte le entierran, y permanece durante muchísimos años olvidado su cuerpo. Y en una especie de milagro, en una noche, hacen unas estrellas, empiezan a lucir sobre un lugar y dicen, esto es especial. Y a alguien se le ocurre decir, pues es el apóstol Santiago que está enterrado aquí. Eso se ha interpretado en sentido maravillosista, como si fuesen luminarias en el bosque, etc. Probablemente se trataría de un culto sepulcral que mantendría un pequeño grupo de cristianos. Seguramente unas velas, unas lámparas, algo permanentemente allí. El camino surgió a raíz del descubrimiento en el siglo IX. Y cientos de miles y miles, millones de gentes se creen que está el apóstol Santiago y vienen a ver su tumba.